tiene rabo de paja, no se acerque a candela viva. Y el que tiene rabo de paja, no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es miércoles 10 de marzo de 2021. Como siempre, gracias al Ser Supremo, a nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos estar aquí con todos ustedes. A través del sistema cardenal 1050 AM, a través de CNC Noticia, canal 14 de Codaz y sus redes sociales, canal 21 de Mariangola, Manantial de Vida en la Loma de Calenturas, municipio del Paso, y Macondo Radio Digital y todas las redes sociales. Don JJ, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted y para todos los oyentes y televidentes de Candela Viva. Hoy tendremos informaciones relacionadas con los últimos hechos ocurridos en la región y el país. A manera de titulares, en el día de hoy vamos a desarrollar las siguientes noticias. Mucha atención. Condenado es magistrado Francisco Ricaute por hechos de corrupción en la justicia relacionados con el cartel de la toga. Libre el exalcalde del municipio de Agustín Codazzi, Luis Vladimir Peñalosa Fuentes, por vencimiento de términos. Delincuentes roban camioneta en la vía Las Raíces, Valledupar. Alcalde Mello Castro inaugura alumbrado público de la carrera 27 en la calle 44 en la urbanización Lorenzo Morales. Cesar avanza en plan de vacunación contra COVID-19. Ya van 5.291 inmunizados. Atención, niña venezolana con leucemia es trasladada a la capital del país para recibir tratamiento adecuado para la enfermedad. Comisión de la Verdad aceptó la propuesta de Timochenko y Mancuso para informar sobre conflicto armado. Gobernador Nemesio Royce de La Guajira alerta a sus paisanos por llegada de la cepa brasileña a Venezuela y reiteró la necesidad de seguir las recomendaciones del Ministerio de la Protección Social. Jesús Santrich amenazó a las periodistas Claudia Gurizati y Vicky Dávila, así lo informó la Policía Nacional. El expresidente Álvaro Uribe advirtió a través de Twitter sobre la presencia de hombres de la FARC en varios corregimientos de Sucre. Oporto de El Guajiro, Luis Díaz, eliminó a la poderosa Juventus de Cristiano Ronaldo de las finales de la Champions. Siga usted, Enrique, con otros hechos del día. 6:33 minutos. Hoy se conocerán los resultados de las entrevistas del concurso de mérito para proveer cargo de director regional del SENA Cesar. La policía aprendió en flagrancia a dos personas en Ajagua de Virico que llevaban en un carro 25 kilos de cocaína. Incertidumbre entre los productores del norte de Valledupar por continuos hurtos en diferentes modalidades. Mucha atención, hoy el Junior de Barranquilla inicia su fase en Copa Libertadores ante el Caracas Fútbol Club. La Procuraduría pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz revocar la decisión de admitir al senador Álvaro García Romero. 6:34 minutos. Y ayer en un acto que llamó don JJ bastante la atención del público, la gente fue ahí a la carrera 27, ahí Villa Jaidí, donde están las urbanizaciones Nando Marín, donde está Lorenzo Morales. Eso por allí era la Cueva del Lobo. Allí era oscuridad total y allí iban a hacer sus pilatunas, lo que no sirven. Y la iluminó el alcalde de Valledupar, claro, con el acompañamiento de la comunidad, de alumbrado público. Ese es su deber, hacer obras. Pero si la hizo, hay que aplaudirlo. Y así lo hizo la comunidad que estuvo allí.
encendieron las luces y qué bonita se vio esa avenida. Y hay que seguir haciendo esas obras, las pequeñas cosas que nos enaltecen y que ponen a Valledupar más bonita. Donde llega la iluminación, la gente se pierde, la gente mala se pierde de allí. Un acto sobrio, rápido, como deben ser las cosas. Y el alcalde habló, y habló una persona, una mujer de la comunidad. Escuchemos inicialmente, JJ, lo que dijo el alcalde Mello Castro González en la puesta en marcha al poner la luz en ese sector de Valledupar. Estamos contentos aquí de darle buenas noticias a Valledupar. Una obra que dignifica la calidad de vida de todos los habitantes de la Comuna 3. Estoy hablando de toda la carrera 27, desde la 44 hasta Lorenzo Morales. Aquí estamos evitando atracos, estamos evitando robos, estamos evitando drogadicción. Y bueno, esta era una inversión que había hecho la administración, pero que estaba a medias, y que con el alumbrado público la vamos a complementar para que toda la comuna la disfrute. La inversión, alcalde. Se invirtieron 1.800 millones de pesos, luminaria LED, que la luminaria ha sido escogida por la administración, está también soterranizada, como se pueden apreciar. Eso ha sido una inversión importante para este sector, y bueno, que la comunidad lo disfrute de manera sana. Y mire cómo se ven el buen ambiente, los niños recreándose, ya hay más confianza del ciudadano, y que nosotros nos preocupa la seguridad de Valledupar, y estas son las obras que tenemos que apoyarnos para que se sigan presentando aquí en nuestra ciudad. A propósito del alumbrado, alcalde, pues hay otros sitios de la ciudad que también la gente está reclamando mejoramiento del alumbrado público. ¿Cómo está esa situación con la concesión para darle respuesta a la comunidad? Bueno, nosotros apenas llegamos a la administración nos pusimos a trabajar, y de los resultados que hemos tenido, ya hicimos la inauguración de los 450, la entrada de los 450 años, hoy aquí en la 27, y posteriormente estará el plan centro de la ciudad, y nuevamente pues atendiendo todas las necesidades de la comunidad para que Valledupar esté iluminada y no se encuentre oscura como anteriormente estaba. En este acto también habló una mujer de la comunidad. Esta mujer agradeció, se sintió complacida por esta obra que estaban reclamando, que estaban pidiendo para iluminar un sector que estaba convertido en un antro en horas de la noche. Escuchamos y vamos a ver lo que dijo esta líder comunitaria. Muy contenta, estamos muy agradecidos con el alcalde Mello Castro, de que ya no va a ser esa curana que nos asustaba mucho. Es muy bueno que el alumbrado por la 27, bueno, ya va a tener otra vida, ya vamos a tener luz, ¿sí? Entonces estamos muy agradecidos con el alcalde de Valledupar. Sí, señor, las obras que se ven, y la noche también se ve ese bonito sector, el parque y los niños jugando, la gente paseando, jugando, divirtiéndose, caminando, haciendo deporte. 6:38 minutos, don Jota, usted dio un titular, hombre, de la incertidumbre que se vive en los corregimientos del norte, del puente de Hurtado hasta lo que es San Juan del Cesar, robos por doquier. Sí, señor. Enrique, una vez más, delincuentes armados despojaron de un vehículo a un conductor en la vía Las Raíces, Valledupar, en el puente que llaman ahí Aguas Blancas. El señor fue maniatado y posteriormente lanzado a la vía. Afortunadamente la comunidad lo vio, le brindó ayuda y dieron aviso a las autoridades. Lo que pasa es que las autoridades no aparecen. Sin embargo, hay conocimiento por parte del propietario del vehículo que este automotor lo vieron pasar por el corregimiento de Río Seco, rumbo al sur del departamento de La Guajira. ¿Tenemos al propietario del automotor, Enrique? Sí, señor. Precisamente la comunicación es con Iván Campo, un productor del norte de Valledupar. Señor Iván, buenos días. ¿Qué es lo que están viviendo ustedes al norte de Valledupar? Buenos días. Iván, ¿qué están viviendo ustedes al norte de Valledupar? Ustedes, los productores del campo, pequeños ganaderos, agricultores. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, aquí tenemos una situación preocupante. Preocupante porque ya están pasando cosas y pasan cosas
oye más nada. Don Iván, usted logró hablar con el conductor del automotor, fue maniatado y posteriormente lanzado desde el vehículo, y posteriormente tienen la información que el automotor pasó por Río Seco rumbo al departamento de La Guajira. Mire cómo son las cosas. Hay un carro sospechoso, un señor de Laredo ahí, que tiene una cintita pendiente, hace un poquito ganadito, está pendiente, y ve el carro sospechoso. Llaman a la policía. La policía está en Vadillo y en Patillal. Oye, no está en el puerto de Bayern. Cuando está en un kilómetro de Bayern le pasó eso. Oye, cuando la policía viene de Patillal, creo que fue la policía de Patillal, ya el carro no estaba, pero lograron poner la placa, que era era 388, no cayeron la letra. La policía se percata, no pasaron, pues no habían pasado como 40 minutos, no habían pasado. Después que pasó eso, me informan a mí, es cuando yo doy la voz alerta. El carro duró en Río Seco, más adelante de Río Seco, me cuenta 20 minutos varado ahí. No hay sentido de ese. Pila, mano, un carro, se robaron un carro, la misma policía. Pila, que se robaron un carro, pila, ya la vía para allá, para Juan, pila, ya, pila. Una piladera, que eso es rápido. Que se le vean las ganas, que se vea el sentido de lo que era la policía, lo que se le vea el temple. Ah, y perdió que era, así pasó, lo que se robaron otra camioneta, allá, ahí lo hace poquito, allá mismo. Sí. Don Iván. Atacan. Don Iván, la... De la Victoria, también están robando la finca. Somos, mejor dicho, estamos, mejor dicho, como el año 90 y pico, donde la guerrilla se hace todo. Iván, don Iván, una persona que de pronto quiera colaborar, deme las características del vehículo, por favor, para que la ciudadanía, si de pronto lo ve, pueda colaborar y darle aviso a su propietario o, en su defecto, a las autoridades. Eso, ahí aparece en la red, la foto, es una camioneta Toyota azul de placa. ¿Una placa esa? OGG 5. No, es una camioneta azul. 054. 054, correcto. Iván. Yo les agradezco, hombre, a esas personas que me colaboren, me devuelvan ese carro si quieren, familia, porque no es fácil llevarle la comida de esa manera a la familia. O a la mamá, que mamá mía, que te traigo este ramo de flores, hijo, ¿cómo conseguiste esa plata? Y de mamá también se da cuenta. Ah, papá, aquí está la comida mía. ¿Cómo viene esa comida? Sacrificando a otra persona. No, aquí poniendo la mano, el corazón. Y trabajar, para que vea que lo bonito que es trabajar. Es que eso mejor dicho, yo vivo trabajando, hermano, para estar bien con todo el mundo. Iván, los que los conocemos, sabemos que usted tiene el negocio de lácteos, hace quesos para la venta. ¿El vehículo se lo llevaron cargado con los quesos de la semana? El vehículo venía de La Raíz, ya salió antes de las 4 de La Raíz, con los quesos, la producción del día, para acá, para el mercado. Luego fue ahí, había un cono y el carro ese que le estoy diciendo, el carro ese blanco, remolque blanco, fue que estaba en el puente y cuando el conductor pasó para orillarse, ya le cogieron los atracadores estos. A un muchacho lo tiraron del puente, porque el carro estaba orillado, lo tiraron al puente, a la llave. Luego hasta lo maltrataron, todavía están aquí en el hospital porque le dieron papá y le dieron todo. Ahí están en el hospital todavía, le dieron papá y todas cosas. El otro está allá traumatizado allá en La Raíz. Iván, muchas gracias por atender. Pido el favor al comandante, al señor alcalde. Hombre, no hay peor solo que el que no quiera vivir. Esta situación se está saliendo de las manos. Pongamos el control, eso mejor dicho, vea, aquí es fácil, vea. Aquí nadie va, ¿qué va a hacer usted para allá? Una persona que no vaya a hacer para allá, devuélvase. Hay que poner el control a esto y eso se controla fácil. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Don JJ. Mire, la situación, Enrique, se ha vuelto repetitiva. Se ha vuelto repetitiva en el sector
de Río Seco a San Juan del Cesar. Dicen que el punto crítico, Enrique, es el corregimiento de Los Aticos, al peaje. Allí están lanzando tachuelas y posteriormente proceden a despojar a sus pertenencias a los ocupantes de los vehículos. Y como si fuera poco, Enrique, hay una preferencia por los vehículos a hurtar. Marca Toyota y marca Mazda. Esa es la línea preferida por parte de los delincuentes. ¿Qué van a hacer las autoridades? Se les ha entregado cuatrimotos, motos, camionetas de alta gama, pero hace falta también la tecnología para esta zona, porque hay muchas trochas que utilizan los delincuentes para llevar los vehículos. Algunas veces los desvalijan y otras veces, Enrique, hasta a Venezuela van a dar los vehículos, soy yo. Hasta Venezuela están dando los vehículos ahora ante la crisis que tiene este país. JJ, tiene usted toda la razón. Solo decirle, JJ, que no solamente es el hurto de vehículos. En esa área se han robado en los últimos 4 o 3 años más de 25 vehículos, línea Toyota. Recuerde usted que al empresario vallenato Rafael Molina, Rafita Molina, cuando llegó a su propiedad antes de Río Seco, lo despojaron de una camioneta Toyota Hilux y lo iban a matar. No lo mataron porque le encontraron la platica que tenía para pagarle a los trabajadores, algo de 3 millones de pesos, lo pusieron a caminar y lo amenazaron con matarlo si ponía el denuncio. Y así se han llevado Toyotas, se han llevado también lo que son las Nissan Frontier, y el hurto de ganado y especies menores, de eso no se dice nada. Y la policía y el ejército, y tenemos sabemos por qué decirlo, están en unos retenes, pero simple y llanamente para el contrabando, para ver qué carro no tiene la tecnomecánica. Parece que ellos trabajaran con estas empresas, la tecnomecánica, pero para defender la comunidad, no. Y aquí lo insistimos, ¿cómo puede haber reacción inmediata de una policía que no está apta físicamente? Para eso se necesita tener agilidad. Y uno se pregunta, si en 40 minutos se comunicaron con autoridad, con la policía de Vadillo y de Patillal, ¿por qué no hubo comunicación? ¿O es que no se hablan? ¿O están guapos? ¿Por qué no hubo comunicación con la de San Juan? Porque es que la de San Juan de inmediato tiene que actuar. Mire, la de San Juan la llamaron el viernes, Enrique, donde se presentó un enfrentamiento con los delincuentes que habían despojado de una camioneta de alta gama al juntero Javier Gámez Hinojosa. Lo amarraron en la vía a él y a 2 ocupantes más, y se habían robado otro automotor. Llamaron a la policía de San Juan porque pasó un vehículo, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y de inmediato reaccionó la policía de San Juan y se recuperaron estos 2 automotores. Lo que quiere decir, Enrique, que tiene que haber una comunicación permanente, porque es la misma policía, la de Patillal, la de San Juan, la de Fonseca, es la misma policía, es la policía de todos los colombianos. La pregunta es si recuperaron estos 2 carros y dónde están los que se las llevaron. Ah, los recuperaron. No, venga, no nos echemos mentiras, no hay peores mentiras que las verdades a medias. No los recuperaron. Los dueños pagan un rescate, los llaman y les dicen, bueno, te la vamos a dejar en tal parte y paga tanto. Y vienen de frente y le quitan la plata, y cuando usted llega allá, le falta la batería, le falta una llanta de repuesto, pero usted, del hogado, el sombrero. Esto es lo que está sucediendo aquí. Con todo respeto, señor alcalde de San Juan del Cesar, señor alcalde del municipio de Valledupar, Mello Castro, señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, Nemesio Roy, ¿para qué se menciona si eso? Ellos no tienen que ver con el sur de La Guajira. El sur de La Guajira depende de Valledupar y el Cesar. Más tecnología, por favor, más tecnología, más drones, cámaras, y una cámara que vigile a la policía. Una cámara, un dron que vigile a la policía para que hagan su trabajo bien. Estamos cansados, es el clamor popular. Ayer recibía llamada de varios productores que, le voy a utilizar un término para que me entienda, en boli,
como dice uno, asustado, porque es que ya están tomando cuerpo, ya se están tomando cuerpo y ya no se van a conformar con llevarse 10 chivos, 2 vacas, 2 caballos, porque eso da 300 mil pesos y da para comprar unas 3 botellas de whisky, porque lo sabroso es escuchar música a todo volumen en los carros y tomar trago sin gas, sin gastar. Y ahorita se vienen los secuestros, se vienen los secuestros, y ayer Iván Campo y otros que nos llamaron ayer tienen el temor. ¿Y qué están diciendo la gente? Ey, yo no voy. Porque cuando usted lo paran ahí en el retén de Hurtado, le dicen, ¿vas armado? Es lo que le dice la policía. No, porque la gente no puede andar armada teniendo salvoconducto. Pero ellos no se montan en la camioneta a ir a la finca, a mirar los trabajos, a mirar el ordeño, a traer la leche, los quesos. Eso no lo hacen. Pero sí están pendientes de quitarle lo poquito que estará ahí el productor. Enrique, Dios, tiene no que ser un tema también a nivel de Congreso. ¿Por qué? Porque es que resulta que los delincuentes están bien armados y la ciudadanía de bien, el pequeño agricultor, ese pequeño ganadero, está desarmado. Ellos van desarmados a la finca, a sus actos, mientras que los delincuentes están en cualquier parte bien dotados, bien armados. Sí. 6:52 minutos, una pausa y volvemos con otro tema en Candela Viva. ¿Qué tal? En Valencia de Jesús seguimos el Sistema Cardenal en Facebook Live, YouTube y CNC con Enrique Camargo Plata y JJ Daza, full sintonía. Candela Viva, a todos los prende. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Nosotros en la serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal. AM 1050. La candela. Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La candela. Candela viva. A todos los prende. Hola mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza, soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, es una muy buena programación, se pasa un rato agradable, escuchan un buen contenido y les envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxito, papá. ¡Pa'lante! ¡La candela! Seis cincuenta y cuatro minutos, continuamos en Candela Viva. Candela Viva, usted nos ve y nos escucha. Y vamos a hablar de una problemática que no podemos soslayar, aquí la tocamos, y es la doble vía que viene de Bosconia a Valledupar, la Ruta del Sol, y la problemática que hay con un sector de los habitantes de Caracolí. Allí unas 65 familias tienen que ser reubicadas. Ayer hubo una mesa de trabajo en la cual participó el Consejo Comunitario Eusebio Ayala. Eusebio Ayala, uno de nuestros juglares del folclor vallenato e historiador. Hay que escribir más sobre Eusebio Ayala. Y el Consejo de Valledupar. Entre los concejales estuvo Luis Fernando Quintero,
concejal del municipio de Ipara, a quien hemos invitado cordialmente, para que nos diga las conclusiones de esa mesa de trabajo, porque de acuerdo a lo que hemos averiguado, allí se cambiaron las reglas de juego. Concejal, buenos días. Muy buenos días, Enrique, AJ, a toda la audiencia y los que nos están viendo, a todos los televidentes a través de CNS y Cardenal Estéreo. Sí, señor. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esta mesa de trabajo? En el día de ayer estuvimos por una invitación que realizó la personería municipal, cabeza del personero, del doctor Silvio Cuello, en el cual estuvimos escuchando a los representantes del Consejo Comunitario, a los representantes del concesionario Yuma, de la ANI, al director de Indupal y a la directora de Fonbisocial y los representantes de la administración municipal. Aquí lo que se pretende era las compensaciones que están establecidas en la resolución 545 del Instituto de Concesiones, donde establecen cuáles son esos beneficios que tienen que generar y cuáles son los trámites que tienen que realizar estas familias para salir beneficiadas en caso de que la doble calzada que pasa por Caracolí de la Ruta del Sol 3 los incluya a ellos. También había un acuerdo cuando se firmó el otro sí, el último otro sí. Ustedes se acuerdan que esa vía estuvo un poco paralizada porque anteriormente no eran los mismos contratistas Yuma, sino que tengo entendido que eran otros. Cuando se reactivó hubo un acuerdo por una cancha de fútbol que hay en Caracolí y que la comunidad dijo que le hicieran nuevamente una cancha con todos los requisitos técnicos. Así fue, en el día de ayer estuvimos hablando con el representante de Yuma y le estuvimos exigiendo que le dieran cumplimiento a lo establecido. Creo que las cosas van bien, porque ayer en las conclusiones que dijimos nosotros fue que íbamos a hacerle un seguimiento, un acompañamiento, para que todas estas personas que tienen que hacerle las compensaciones se puedan ayudar. Hay muchos de ellos que no tienen titulación y de ahí por eso les pedíamos a la directora de Fonbisocial que jugara un papel fundamental y que estas mesas de trabajo las teníamos que seguir continuando haciéndolas para poder lograr que los que están viviendo en Caracolí, que muchos de ellos quieren salir para otros municipios, puedan hacerle una labor social, porque la preocupación que tenía yo era que muchos de ellos dicen que se van y después les toca retornar y lo que van es a invadir a territorios que son bienes baldíos, bienes fiscales o bienes del municipio de Valledupar. ¿Cuántas familias están afectadas precisamente por este impacto de las obras? Alrededor de 69 familias son las que están afectadas. Concejal, vamos a ponernos la mano en el pecho. Usted es de aquí, vive aquí. Usted sabe que en nuestros corregimientos no hay saneamiento, que muy pocos tienen escritura. Esto es una piedrecita en el zapato o en el camino para no compensar a la gente y engañarlos así de fácil, porque usted sabe que en nuestros corregimientos muy pocas casas tienen escritura y mucho menos esas familias bien humildes. Nos pueden mostrar, por favor, esas imágenes de esas casas, ahí estuvimos, y los visitan de noche, y lo que hicieron, le rompieron el quórum, los dividieron, divide y reinarás. Tocaron ustedes ese tema de, y ¿cómo que le van a exigir para compensar a una familia de un corregimiento tan pobre como Caracolí unas escrituras de una casa? No, ahí sí nosotros exigimos, y la resolución 545 del 2008 del Instituto Nacional de Concesiones establece que así no tengan ellos la titulación, tienen que hacerle la compensación, y aquí fue donde nosotros nos enfocamos, en que la compensación se les haga para que ellos puedan tener, mejorar su calidad de vida por haberse encontrado afectado por este proyecto. Concejal, aquí tuvimos a varios de la comunidad, no sé si tienen la razón, pero ¿usted cree que se puede comprar una mejora, un lote con 10 millones de pesos? Que a mí me digan que ya comprar uno. No, ellos lo que estipulan, y por eso hacen una labor social en el corregimiento de Caracolí, analizando cuántos son los que pagan canon de arriendo, cuánto sería la compensación equivalente
a lo que ellos están afectándolo. Y ahí es donde se tiene que tasar y ahí es donde estamos nosotros los concejales haciéndole un acompañamiento para que no vayan a desmejorar a estas familias que son alrededor de 69. También por otro lado ellos manifestaron que hay personas que también se quieren beneficiar y quieren entrar en esos beneficios de compensación cuando no cumplen con los requisitos que están estipulados en la resolución 545 del Instituto Nacional de Concesiones. Pero por otro lado, Enrique y Jota, el Ministerio del Interior tiene todas las garantías para brindárselo a los nativos y a los raizales y a los que viven en Caracolí que se están viendo afectados. Hay que tener en cuenta el desarraigo, que es bastante importante, porque le dicen a una persona, se viene para Valledupar, ¿y dónde va a comprar en Valledupar? ¿De qué va a vivir? Lo otro, allí al lado de la vía hay un colegio que fue recientemente construido, no sé si en la administración de Freddy Socarrazo, de Tutuya, ahí está a la orilla de la carretera, usted me habló de la cancha, y también hay que reubicar la Policía Nacional que está en una lomita ahí en Caracolí. He ido varias veces a mirar eso. ¿Qué hablaron de eso? De la estación de policía no se habló, fueron de las 69 familias, de las compensaciones, se hablaron de las canchas que estuvo el director de Indupal y donde nosotros exigimos que se realizara una cancha con todas las características y condiciones para que puedan jugar los que habitan ahí en Caracolí. Pero usted aquí ha manifestado algo que es muy importante y que necesitamos que los televidentes y los oyentes sepan, que como concejales estuvimos atentos y le exigimos a la concesionaria Yuma que tratara siempre de preguntarle a los afectados por la vía que si querían quedarse en su corregimiento o querían irse para otra ciudad o para otros corregimientos aledaños a Caracolí. Concejal, ¿cuándo se van a reunir nuevamente? Estamos prestos a que nos citen nuevamente tanto la concesionaria como el personero que ha estado a cargo de esto, que ha estado... ¿Qué prende garantía? Exactamente, como Ministerio Público ha estado atento al llamado que le ha hecho la comunidad y eso es un factor fundamental porque aparte de eso ha llamado a los concejales, ha llamado a la parte importante de la administración como son Fondo Social en caso de que se requiera un trámite para legalizar muchos de los predios que usted ha hablado porque son predios que están en estos momentos como baldíos y que se necesitan legalizar. Ese trámite es muy demorado, por eso las compensaciones que le tienen que hacer a los que están siendo afectados tienen que ser establecidas como lo establece la resolución 545 del 2018. Concejal Quintero, no solamente la responsabilidad de Yuma, contratista que está ganando buen dinero, no hay que cargarle toda la responsabilidad, que no hay que ser injusto, intentar tener un equilibrio. ¿Cuál es la responsabilidad del municipio de Valledupar a través de Fonvisocial y el Ministerio de Vivienda para intentar hacer allí una urbanización, un complejo habitacional digno para unas personas y no solamente para estas 65, 69 familias, todas pobres, sino para un pueblo que es pobre verdaderamente, ahí es ruina? Ahí no más hay que caminar, lo invito a que caminemos las calles de Caracolí, hemos ido tres veces a hablar y a mirar la gente, no sé si allí Duan, el ingeniero, nos tiene imágenes de la gente que habló con nosotros y hacer un programa habitacional y eso es un programa, un conjunto habitacional que sería de barrera para que la gente no migre, la gente se va para Barranquilla, Bosconi, Alcopey, Valledupar o cualquier pueblo y es engrosar los cinturones de miseria. ¿Por qué no el compromiso de Fonvisocial, Ministerio de Vivienda y todos y hacer algo bueno allí? Tenemos allí un testimonio, hombre, que llama la atención de la gente de Caracolí, uno de los pueblos ancestrales del municipio de Valledupar, de los corregimientos antiguos, porque es que más adelantico de Caracolí viene la entrada de Las Mercedes y esa era la vía para ir a Fundación y a Santa Marta por el Alto de las Minas. Es algo de historia allí. ¿Qué dice una de las personas que entrevistó Candela Viva? Dubis Aragón. Señora Dubis, ¿qué le está sucediendo
¿Tiene miedo de irse de Caracolí? Miedo de irme de pronto no, pero lo que me están es violando mis derechos como propietaria de la vivienda. Me están dando un avalúo de 10 millones de pesos y no tengo derecho a una compensación. Cuando Yuma nos propuso a nosotros que nos iban a dar una vivienda digna, y supuestamente yo no salgo con esa vivienda digna porque el día que vinieron a visitarme me encontraba fuera de aquí del pueblo por motivos de que tenía que ir a trabajar porque aquí no hay fuentes de trabajo. Yo soy sola y yo dependo de mí todavía, gracias a Dios. Esa es mi inconformidad, me están violando mis derechos, soy una persona ya de edad y creo que no merezco que me hagan esto. Seis minutos. ¿Ya esta gente, como dice uno vulgarmente, la arreglaron, concejal? No, ellos lo que manifestaron el día de ayer es que con cada damnificado, por decirlo así, con cada persona, con cada familia afectada, ellos se sientan, hablan, hacen el avalúo, analizan la familia, analizan en qué es lo que están perjudicando, y desde ese punto ellos, dándole cumplimiento a lo que está establecido en la norma, en la resolución 545 del 2008, ahí hacen ellos la compensación a las que supuestamente están. Ahora, ¿quién hace el acompañamiento? Usted habló del tema de hacer unas viviendas de interés social en Caracolí. Ellos también hicieron un planteamiento ayer delante de la directora de Fombi Social, y no hay donde los lotes que ellos posiblemente querían comprar para que estas personas que se querían quedar en Caracolí tuvieran una casa digna, no les gusta, que era de una persona que ahora no recuerdo el nombre. Ellos están buscando que compren otro lote que la concesionaria no tiene contemplado hasta el momento y que no estaban en los pactos que se habían firmado. El Consejo Comunitario ha jugado sin duda un papel fundamental, porque son ellos los que han compartido, los que han hecho tomar toda la caracterización que tienen cada una de estas 69 familias aproximadamente. Y lo que estamos haciendo nosotros es exigiéndole, yo como concejal lo que hice fue exigirle a Yuma que cumpla y que haya un seguimiento por parte de la administración para que no se vayan a ver afectadas estas familias. 7-8 minutos, muchas gracias por esta visita acá, concejal Luífer Quintero. Lo esperamos para seguir discutiendo y hablando aquí. Yuma se va, el pueblo queda, ¿oyó? Muchas gracias, Enrique y a Jota, por esta oportunidad que me brindan, a todos los televidentes y radioescucha que están en este momento escuchando La Candela Viva. Candela Viva, a todos los prende. La candela, 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 la candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Mi finca Cajamarca, escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! Candela Viva, a todos los prende. ¡La candela! ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! Yo
Víctor Miguel Mejía Fuentes. Quiero felicitar al amigo y periodista Enrique Camargo Plata por su excelente y valioso programa Candela Viva, un programa creado para defender el patrimonio de Valledupar y de todo el departamento del Cesar. Quique, muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Dios te bendiga y te proteja. Recibe un abrazo rompecostilla desde Tunja, Boyacá. Siete de la mañana, 10 minutos, avanzamos en Candela Viva. A esta hora de la mañana reportamos sintonía de Camilo Morales, de Betty Maestre, Betsy Rosado, Marta Jácome, Wilson Rangel, Delmis Martínez, Chemita Daza, Gabriela Montero, Luz María Bolaño, Elizabeth Sequeda, Etel Rodríguez, Juan Félix Mendoza, La Mona González y Sol Pertús. A esta hora de la mañana, sintonizadas con Candela Viva. Vámonos, don JJ, para los que le guste a usted. A mí también, hombre. La política, 7:11 minutos, 7:11 minutos. Don JJ, ¿qué tiene? Y está que se estremece. ¿Por qué? Porque resulta que hay un fallo ejemplarizante, una condena que hoy celebra todo el país para devolverle la credibilidad a la justicia y para decirle a los políticos no más, a los políticos corruptos, a los bandidos. Ha sido condenado el magistrado Francisco Javier Ricaute Gómez por hechos de corrupción en la justicia en cartel de la toga. ¿Qué hacía este señor que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia? Increíble. Le cobraba dinero a políticos, a particulares, para conseguir fallos favorables en investigaciones penales en su contra, en el denominado este cartel de la toga. Hoy, este señor y todos sus excompañeros que están vinculados en este proceso, Enrique, no hay duda que son una vergüenza para el país. Bandidos, hay que decirlo así porque ya ha sido condenado. Ayer se ordenó una vez más su recaptura. Concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencia. La fiscalía pudo establecer que en esta red de corrupción, una red criminal que estaba integrada por quien lo creyera, por el zar Luis Gustavo Moreno. Él era el encargado de recibir los dineros de los procesados. Fiscal anticorrupción. Anticorrupción, ¿cómo te le parece? Esto sí es el fallo que el país estaba esperando, repito. ¿Por qué? Porque esto da vergüenza. Que un magistrado que se gana aproximadamente 2 millones de pesos para impartir al día. 2 millones de pesos al día aproximadamente. Ese es el sueldo, ¿oyó? Haga esta sinvergüenzura con el país y sobre todo para favorecer a los políticos. Entonces, Enrique, no pagan carro, no pagan chofer, no pagan escoltas, no pagan teléfono, combustible, tienen almuerzos ejecutivos entre 30 y 40 mil pesos y resulta que todo esto corre por cuenta de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, este es un fallo, repito, vergonzoso para nuestro país y que espera uno que estos bandidos de cuello blanco, Enrique, vayan confesando, porque tarde o temprano les va a caer el peso de la ley. Don JJ, a todas estas, ojalá el señor Francisco Ricaute Gómez hable y diga todo lo que sucede. Pero si se sucede en Bogotá, en la Corte Suprema de Justicia, ¿usted se puede imaginar lo que sucede en las regiones? Todo lo arreglan. Es que se dice, aquí hay que tomar decisiones de ejemplo fuertes y hacer como en algunas partes del mundo. ¿Dónde es? En Singapur. Y los chinos, ¿qué hicieron los chinos para poder crecer en todo? Al corrupto, eliminarlo. Un país
donde la gente es severa, donde la gente es mala, normas fuertes para que todo se acabe. Continuamos con más información política. Es muy cierto lo que le dije ayer, JJ, que le hicieron una propuesta a Alejandro Aroca Dajil de sumarse a la lista a la Cámara del Centro Democrático. Aroca Dajil, que hace parte del Partido Liberal, les contestó que hicieron una alianza que ya se puede entre partidos, dado los guarismos electorales de las elecciones pasadas al Congreso, y que así podrían asegurar una de las cuatro cámaras en el departamento del Cesar. Que no se le sumaran, diría yo acá, al Partido Conservador, porque lo que van a ponérsela más suavecita, más fácil, un ponquecito, al señor Ape Cuello. Ahí no van a tener opción, el que se mete esa lista con Ape Cuello pierde. Puede ser lo que sea, pero pierde. Pero en una lista de coalición con el Partido Liberal y Centro Democrático, podrían pelear allí una credencial, porque es que los votos, los guarismos de las elecciones pasadas, dan. ¿Por cuánto llegó el candidato del Partido Liberal? 6.000 votos, el otro por 4.000 o 5.000. Lo que quiere decir que entre las dos fuerzas podrían tener una cámara. Pero bueno, el que manda no va. El que manda no va. Y él dice no, que él no puede pagarle así al expresidente César Gaviria. César Gaviria. Es muy cierto que le ofrecieron que se sumara a la Cámara del Club Social en el departamento del Cesar. ¿Tiene más información, don Enrique? JJ, está el Mello Castro, efectivamente le pidió la renuncia protocolaria a todos sus secretarios, y él va a escoger, Enrique, está evaluando quién está trabajando, quién no está trabajando, quién va a su ritmo y qué cambios puede adelantar en los próximos meses. Se dice que se pueden dar dos o tres cambios en el gabinete de la administración municipal. ¿Quiénes cree usted que se van? Bueno, Enrique, se va el tránsito. El pelado es bueno, pero le falta berraquera, mano dura. ¿Quién otro cree que se va? ¿Quién otro puede ser de pronto, Enrique? Bueno, hay unas sectoriales que están, digamos, que han respondido y están trabajando con el alcalde. Mire, no se va el de obras porque es nuevo, de llegar. Es nuevo. No se va el jurídico que acaba de llegar. Entonces siga pensando. ¿No cree usted que se va la de salud? Ayer no estuvo en el acto. Está en el Tibiritábara. De iluminación de la 27, porque está guapa, porque no la dejaron entrar en la, al Consejo de Gobierno, no la dejaron entrar. Y como yo sé y veo y observo, los estaban llamando ayer para que al gabinete, para que fueran a hacerle acompañamiento al alcalde allí en la avenida, porque había bastante gente y la ciudadanía quería hablar con cada uno de los secretarios. No estuvo el de gobierno, no estuvo ahí el de gobierno, no estuvo la de salud. Vimos al de obras públicas, vimos a la educación, vimos al de cultura, vimos la gente de Mercabastos, nos vimos casi a todos, al secretario general, a Olmer Jiménez Dita del Hospital Eduardo Arredondo Daza. Hoy hay vacunación de adultos mayores en 450 años. Ya están planillados los que van. Y no vimos a la gloriosa secretaria de salud del municipio de Valledupar. Ojo, ojo, que podrá ir. Bueno, se podrían dar ¿y más. ¿Quiénes podrían llegar a la Secretaría de Salud? Se puede dar un encargo mientras se elige el titular, ¿no? Se podría dar un encargo. Allí esto sonó desde un principio, lo que pasa es que cuando eso tenía, estaba impedido, el doctor Juan Carlos Mindiola, recuerde, que estuvo acompañando sí, muy bien al medio, pero habría que revisar nuevamente, porque es que el medio tuvo, entre otras cosas, Enrique, pocos sectores políticos lo apoyaron, pero hay que esperar porque ya el medio ganó, ya es el alcalde de todos, y aquí lo que se necesita es continuar trabajando. ¿Usted sabe quién fue Toño Mindiola? Ya le voy a decir, no lo voy a poner a pensar. Toño Mindiola acompañó toda una vida a don Pepe Castro.
cargaba dos personas. A un lado, Toño Mendiola, y en el otro lado, Elfo Jiménez Ochoa. Son las personas que acompañaron a don Pepe Castro, exalcalde, exgobernador y excongresista del departamento del Cesar, y abuelo del alcalde de Valledupar. Otra noticia: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Cesar ordenó la verificación de tarjetones y demás documentos electorales, L14, L no sé qué cosa, de la demanda contra la elección del alcalde del municipio de Pueblo Bello, Cesar DD. ¿Quién es DD? No sabe usted, Danilo Duque. No tiene nada que ver con el presidente de la República, por decir si es bueno, si es malo. Bueno, no. DD. Tienen un mes más o menos para recabar, comparar, porque allí se dice que hubo transhumancia, entre otras cosas. Se dice, ¿quién va a ganar? No sé. ¿Qué pasó, don JJ, con la revocatoria a los alcaldes del departamento del Cesar? Se diluyeron, esta es otra noticia. Eso está congelado, Enrique, eso está congelado, pero se espera que se tome un nuevo pronunciamiento por parte de la Registraduría Nacional. Mire, ya la gente está retornando a su empleo, a su trabajo, pero se acostumbraron a la casa y ya la registraduría también está funcionando, digamos que en un 70%. Entonces hay que esperar la decisión por parte del doctor Vega, el registrador nacional, a ver qué determinación va a tomar frente a las decisiones judiciales, porque son muchas aquí en el departamento del Cesar y en otras partes del país. Jota, pero hay trabajos que se pueden hacer de casa, que la gente puede continuar a través remota, virtual, con las tecnologías de casa. Pero en el caso de demandas electorales, no. Sobre todo por casos de transhumancia electoral. Yo no me estoy refiriendo a eso. Recoger las firmas en físico, sí. Lo que digo es que otras actividades de trabajo las pueden hacer desde casa, tranquilos, y están ahí en la casa. Eso puede ser. ¿Qué le cuento? ¿Cómo está la situación del partido de la U? Yo veo el partido aquí de la U, Enrique, como que desvanecido. ¿Qué está pasando con el partido de la U? Al contrario, don Jota, ahí las cosas están fuertes. Mire, ellos le van a intentar otra vez a repetir dos cámaras: Eliezer Salazar y don Cristian Moreno Villamizar, que perdió el discurso, pero se ganó unos boticos más, de acuerdo a las explicaciones que nos han dado. Eso fue en las pasadas, ya las cosas deben de estar cambiando. Bueno, eso también, todo vale. Y él van a meter uno que otro relleno. Cambio radical, ahí sí la veo difícil, porque ¿quién va a acompañar a Chichí o cualquiera de sus hijos? O a Carlos Felipe, que lleve a la lista. ¿Qué ha pasado con Miguel Ángel Gutiérrez? No sabemos, no hemos hablado con él, si le dijeron siga quieto. Tiene un buen trabajo, buen discurso, buen muchacho. No sé qué le habrán dicho, vamos a hablar con él, tengo día de no verlo. Lo cierto es que los amigos del Mello dicen que ellos tienen un compromiso, hicieron un compromiso al momento de poner el nombre del Mello y de apoyarlo, y era el de apoyar la credencial, ¿no? Si así las cosas, Enrique, pues se va, ya usted sabe cuál será la decisión. Una cosa se dice en campaña y otra cuando ya tiene la credencial. Toma fuerza, y esto sí es cierto, el pacto de elegir a los mismos con las mismas al Congreso del Departamento del Cesar. Los dos senadores, incluso sumarle uno, y los cuatro representantes. Aquí ya están conformados unos distritos electorales. Tú juegas aquí, tú juegas acá, tú juegas allá. Así hicieron los grupos armados y fueron criticados en el su momento. El G8, ¿no? Ah, el famoso y es la 11, G8. Que llevó a la cárcel más de uno. Sí, señor. Entonces, sí, como que dicen, Bosconia, el COPEI y el PASO, por decir algo. Estos tres van a votar por determinado candidato. Allá te ponemos unos boticos para disimular la cosa. Así hacían, ¿no? Primero. Y tal senador o va tiene con votos, tal representante, y va en tal parte. Porque ya está cantada que Didier Lobo va con Ape Cuello. Así de fácil, ¿no? Y Ape Cuello está bien, todo el tiempo lo ha estado, con el gobierno departamental. Sí, también. Pero juega a tres bandas.
porque va a llevar al representante este Daza Iguarán, de que es representante de la Cámara por Bogotá, y usted sabe que él lleva sus goditos. Entonces le dice a Camilo Lacutir: Camilo, tú te das para tal parte, José Mario, está gordo José Mario, te vas para tal parte, y él va por otra parte. O sea que siempre lleva cuatro senados y reparte su votación. Sabroso, así dijo el exgobernador. Sí, ¿vas a decirme algo? No, son las 7 de la mañana, 25 minutos, creo que vamos a una pausa y sí, retornamos con más noticias. De la pipa a todos los prende. La candela. De la candela, candela, candela. La candela. Yo, Víctor Miguel Mejía Fuentes, quiero felicitar al amigo y periodista Enrique Camargo Plata por su excelente y valioso programa Candela Viva, un programa creado para defender el patrimonio de Valledupar y de todo el departamento del Cesar. Quique, muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Dios te bendiga y te proteja. Recibe un abrazo rompecostilla desde Tunja, Boyacá. Candela Viva a todos los prende. La candela. De la candela, candela, candela. La candela. En la clínica. 7 de la mañana, 26 minutos. 7:26 minutos. Se dio una reacción por parte del general Jorge Luis Vargas. Él es el director general de la Policía Nacional. Sobre el último video de alias Jesús Santrich. Y en donde se pronunció nuevamente a través de unos mensajes amenazantes a través de los medios de comunicación. Esto dijo el director de la policía, Jorge Luis Vargas. Con motivo de los recientes videos publicados por la Narcotalia y Jesús Santrich, donde se profieren mensajes amenazantes contra el señor presidente de la República, doctor Iván Duque, y las periodistas Vicky Dávila y Claudio Agurizati, me permito informar que ya existen dos noticias criminales con la Fiscalía General de la Nación y la DIJÍN, dentro de un proceso investigativo que debe conducir a la judicialización y ubicación de este delincuente y otros miembros de su estructura narcotraficante. De los 176 perfiles de redes sociales eliminados este año por solicitud de la Policía Nacional, 59 corresponden a las disidencias de las FARC. Cuatro de ellos a Iván Márquez y tres a Jesús Santrich, quien esta mañana envió otro mensaje a través de la plataforma Telegram. Ya estamos en el proceso para intervenir esta cuenta. Una vez se realizaron las actividades de ciberpatrullaje sobre la... Sí, señor. Todo esto se llama propaganda política. La realidad es la que siente la gente del Cesar. Nos dicen los productores, eso es entre Codazzi, El Paso, la región de Verdecia, una región hermosa pero abandonada. Ahí están construyendo hace 60 años una transversal, que no existen transversales en el departamento del Cesar. La policía del Paso no conoce esa región y tienen una lista, las listas de los cuatreros, de los ladrones, y no han hecho nada. Allí todos los días se roban 4 o 5 vacas, se llevan los carros y no se enteran que esa región existe. Es que allí es una región rara, don JJ y amigos oyentes. Allí hay un corregimiento que se llama Minguillo y unos caseríos, Rabo Pelado, Rabo Largo, que por allá no llega nadie. ¿Por qué no llega nadie? Porque el alcalde de La Paz, porque eso es municipio de La Paz, para llegar allá tiene que coger, salir de La Paz, atravesar San Diego, Codazzi, Trocha y Verdecia y llegar allá. Y la policía del Paso para allá no coge, porque no es su jurisdicción, están abandonados. La gente tiene que ir a pagar impuestos a La Paz, entonces el alcalde de Codazzi no le mete el diente a eso. Abandono total, y es una tierra desconocida, la tierra del más allá. 7 de la mañana, 29 minutos. No sé si ya tenemos el video. Se presentó ayer, Enrique, un enfrentamiento verbal entre evangélicos y toda
el personal católico, la ciudadanía católica, que ha visto con buenos ojos la forma del Cristo Redentor de madera que está allí en el Parque de las Madres. Resulta que ayer se presentó un señor y dijo que no tenían por qué estar adorando a un Cristo, Enrique, y le cuento que se pusieron las pilas los católicos y lo hicieron salir. Señores, más respeto. En Colombia existe la libertad de culto. Sí, señor, aquí todos pueden. ¿Quién se le mete a ellos a las iglesias, Enrique, cuando están en sus cultos? Nadie. No, hay que respetarse. Lo que pasa es que hay muchos fanáticos de lado y lado. Ahí estamos viendo el video. Lo que sí demuestra esto, más allá del Cristo Redentor, quien la hizo, es que en Valledupar hay una necesidad, estamos ávidos, de más cultura, de museos donde la gente pueda esparcirse sanamente. ¿Se acuerda usted del cultivo de girasoles allí en la vía El Jabo? Eso era romerías y ahora el Cristo. Lo que quiere decir que no todo es mapalé, no todo es vallenato, acordeón. Se necesitan unos museos, mostrar cosas que la gente quiere ver. Lo que pasa es que aquí no hay nada que ver. ¿Nos vamos, Jota? Vamos, Enrique. La invitación es para mañana. Mañana jueves. 11 de marzo. Si nuestro Señor Jesucristo así nos los permite. Muchas gracias por atendernos. Y hoy estaremos pendientes de los resultados, las calificaciones de el SENA y cómo se conformará la terna. Y de la Champions también, oyó. Ay, sí. Felicitaciones al guajiro Luis Díaz. Tremendo partido ayer. Partido de infarto. Eliminada la Juventus de Cristiano Ronaldo. La candela. La candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema. Candela viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.